coge, por favor. Platícanos qué está pasando aquí. Sí, pues ese es un doble propósito el que está buscando el Instituto Electoral. Por un lado, es el compromiso que estamos generando que los propios ciudadanos ahora ya comenzamos con los valores democráticos y tal. En un clima de respeto, vivir en una sociedad plural. Y ese es un sentido en que los ciudadanos también se comprometen con la democracia. No solamente estaría de los partidos políticos y de los candidatos, sino también de los ciudadanos. Compromiso con la democracia, hoy la reafirman en un pacto simbólico, estampan su firma, donde se comprometen. Y también estamos aprovechando para socializar la urna electrónica, que será la herramienta que habremos de utilizar en este distrito electoral, precisamente, que tiene cabecera en Jocotepec. Hoy lo hacemos en Chapala y esperamos hacerlo a lo largo de los 18 municipios que conforman este distrito.